sé más o menos cómo se mueve. Creo que sé cómo se mueven las fichas, pero. Pero no he sido yo nunca de ajedrez, ¿eh? No he sido yo nunca de ajedrez. Bueno, llega la Champions. Llega la Champions, la cosa se pone seria. Haaland quiere repetir como pichichi de la competición. Voy a convocar a Pau Torres en lugar de a Eder Militao. No voy a hacer ningún cambio más, así que vamos a ir así a enfrentarnos al Lokomotiv, porque tema Waman y Tuca, Waman y Tuca Reinier. Waman y Tuca Reinier van a estar ahí jugándose un puesto, eh. Van a estar ahí jugándose un puesto. Bueno, Lokomotiv de Moscú, Real Madrid. Vamos al partido. Vamos al partido. Lokomotiv, Real Madrid. Vemos ahí ese tren. Me acabo de dar cuenta de que el escudo Lokomotiv es un tren. Claro, Lokomotiv será de locomotora o algo así, ¿no? Un tren. Locomotora. Os juro que me acabo de dar cuenta de este detalle. Os juro. Os juro que me acabo de dar cuenta de este detalle. Tengo un comentario por ahí. Antes de irte del directo, echar un ojo al Crystal Palace. Golazo. Golazo. Golazo de Kylian Mbappé, tío. Muy buen gol. Pues si me lo recordáis antes de acabar el directo, echamos un ojo. Si me lo recuerdas antes de que acabe el directo, echamos un ojo al Crystal Palace. Para ver cómo le está yendo con Vinicius. Ojo, balón de odiar para Haaland. Haaland con Mbappé. Y Mbappé. Mbappé, eh. Par de golitos. Hombre, el 4 en raya, eso ya sí es más fácil de jugar. Eso ya sí, sí te lo compro. Hasta la defensa, Manolo, tendría que reconocer que este ataque ha sido modélico. Atención, que el pase robado. Menudo balón, le ha filtrado. Le ha dado de lija. Oyarzabal tocando para Odegaard. Odegaard de vuelta a Oyarzabal, que ha tirado completamente fuera. Miquel. Bueno, por lo menos ha generado la ocasión, ¿no? Pero. Ahora ha sido. Malo. Malo. Ojo que juega el Lokomotiv. Ribus, Raibus, como sea. Lokomotiv. Balón, vale, sale Mendy y se la lleva. Odegaard con Valverde, este para Haaland, el largo. Haaland, el pase para Odegaard y Odegaard que no va a fallar. 0-3, facturamos a lo que hemos jugado en 30 minutos. Bueno, está. Ya estaría, ¿no? Puede ser divertido hacer retos con estos juegos. El que pierde más veces debe regalar subs o bits o algo. Uf, no sé si la economía del resto de espectadores está como para regalar. Como para regalar eso. Spectre Coins a lo mejor sí. Hablando de Oyarzabal, que ha estado lento para pasarla, para hacer algo. Un segundo. Un segundo porque estoy viendo una cosa. Y No quiero pensar que el juego se le ha ido completamente a la cabeza. No me gustaría pensar que al juego se le ha ido completamente a la cabeza. A ver, no sé cómo deciros esto, ¿eh? No sé cómo deciros esto. No sé cómo deciros esto, de verdad. No sé cómo deciros esto. Vale. Fijaos en el 11 del Lokomotiv de Moscú. Os doy unos segundos para ver si os dais cuenta de que hay algo raro en el 11 del Lokomotiv de Moscú. Os doy unos segundos. Me lo tomo con calma, bebo un trago de agua. Vale, parece que Franco ha estado atento.
está jugando con Luke de portero. Con Luca es central. Y lo que estaba comprobando ahora mismo, estaba mirando en su FIFA cuál es el dorsal de Corluca. Es el dorsal 14, es decir, no es un Corluca que se haya generado, no es otro Corluca que sea portero, no, 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 no. Es el Corluca del Olympique de Moscú que está jugando de portero. En fin. Quería comentarlo, ¿vale? Quería comentarlo porque me parece... me parece ya... Mira, de verdad, ya esto era lo que me quedaba por ver en este juego. Era lo que me quedaba por ver en este juego, de verdad, ¿eh? Ver a un jugador de campo jugando de portero. Era lo que me quedaba por ver en este juego. Mira que hemos visto cosas raras, ¿eh? Pero esto ya supera todos los límites. Pues a ver qué ha pasado aquí. Está con Lucas jugando de portero. Tremendo gol iba marcando Valverde y tremendo parada hecho por Luca. Espérate, que con Luca todavía va a ser aquí. Guante de oro. Se ha llevado 3, pero esa parada Valverde. Ojo. Vamos a apuntarla. En el palmarés de Corluca. Un día tuvo que jugar de portero y le hizo un paradón a Fede Valverde. Lo apuntamos en la historia de Corluca como futbolista. Me he metido a evitar que mis jugadores regalen el balón. Porque Courtois en este caso regale el balón. Porque es tan fácil como darse la vuelta y pasarla a Varane como yo he hecho ahí. O juega Mbappé, triplete, iba a decir. Hat-trick. De Kylian Mbappé. 0-4 contra un Corluca, que bueno, pues ahí está. En el 2021 tiene 34 años. Ahora 36. Debería. Ahora lo buscamos de todas formas, ¿eh? Ahora buscamos de todas formas en la plantilla del Lokomotiv, pero vamos. Luca. Es Corluca, tiene hasta su mismo dorsal. Mucha casualidad tiene que ser que se haya retirado el otro Corluca, que hayan fichado un Corluca que sea portero y además que haya cogido justo ese dorsal que estaba libre. Mucha casualidad. Mucha casualidad ha tenido que pasar. Ahora miramos en el mercado, de todas formas. Bueno, sale Kubo, sale Reinier. Camavinga aún no ha debutado, hay que decirlo. Camavinga aún no ha debutado. Pero va a hacerlo Autores. Camavinga con calma, ¿eh? Muy buena temporada la anterior tuya. Pero esto acaba de comenzar. A poco iremos haciendo rotaciones. Ahora mismo las rotaciones tocan en otra posición porque Delige está bastante más cansado que Fede Valverde, por ejemplo. Y Fede, después de la parada de Corluca, pues seguramente está con ganas de tener una segunda oportunidad y de marcarle bola a un central que está jugando al portero. Hat-trick de Mbappé, ¿eh? Desde que es extremo, la aportación goleadora de Mbappé se ha reducido bastante. Sí, es una realidad, no digo ninguna mentira. Pero bueno, en este partido y en este comienzo de temporada, que lleva poco, pero ha dejado cositas, ¿eh? Jadidez, ¿qué te has hecho bilingüe? Vale. Sí, que FIFA 21. Sí, que hay cambios de jugadores para adaptarse a una nueva posición para seguir siendo relevantes. Pero una cosa es eso y otro que un jugador de campo sea portero. Una cosa que un jugador, para seguir siendo importante, adapte su posición. Y otra que se haga un portero, ¿eh? Por cierto, Villarreal ha perdido, ¿eh? Me ha dolido esa, ¿eh? Ha perdido contra Benfica. Derrota... Derrota dura, ¿eh? Vale, derrota dura, nosotros no hemos perdido, hemos ganado, hemos goleado al Lokomotiv de Moscú. Y mira, lo voy a buscar directamente. Es todo el mundo, ¿no? Voy a buscar la plantilla del Lokomotiv y vamos a ver si nos enteramos, pues.
Es que no tiene portero. Es que lo hundido de Manjú no tiene portero. Un jugador para la historia. No, no, clarísimamente. Clarísimamente. Es que el Lokomotiv de Moscú no tiene portero. Tiene 4, 8. 8 y 6, 14. Y 5, 19. Apenas tiene 19 jugadores en plantilla. Y le han metido aquí a Sun Suzuki porque seguramente no tenían jugadores para completar la plantilla. Les podrían haber metido un portero. Pasa una cosa con el Lokomotiv. Pasa una cosa con el Lokomotiv. Y con el resto de equipos del resto del mundo. Es que no compiten en ninguna liga. Y yo creo que el hecho de competir en ninguna, de no competir en ninguna liga, hace que los jugadores no quieran ir a ese equipo. Y es por eso, a lo mejor, por lo que no han conseguido fichar ningún portero, ni en general ningún jugador. Se han quedado sin jugadores, se habrán retirado el portero que tenía, o lo habrán vendido, o lo que sea. Y les ha pasado esto que son apenas 19 jugadores en plantilla. No fichan, ¿no? No fichan nada, claro. Es que no compiten en ninguna liga. No tienen esa posibilidad de fichar. Claro, hablamos de que estamos en la cuarta temporada y ya uno de los equipos del resto del mundo está sin portero. Pero esto entiendo que va a pasar con todos los equipos que están en el resto del mundo, que no son pocos. Es decir, que la Champions, a medida que avanza la temporada, se va devaluando. Porque hay equipos que no pueden competir. Porque un equipo sin portero no puede competir. Es complejo este tema, ¿eh? Es complejo este tema. Porque al final, en la misma situación de Lokomotiv, entiendo que hay otros equipos. Si a mí me da ahora por ponerme a fichar todos los porteros en los equipos del resto del mundo, se quedan todos sin porteros. ¿No? ¡Hombre! El City se quiere llevar a Bernardo Silva de vuelta a casa, ¿no? Y me ofrece a Ferran. Y me ofrece a Ferran. A ver, yo ahora mismo no tenía interés en fichar a Ferran Torres, pero Ferran Torres, jugador español, lo podemos potenciar para nuestra selección española. ¿Qué hueco tendría Ferran Torres? Poco. Poco, tiene más 85 de media. Ahora bien, este año se puede ceder a los jugadores nada más ficharlos. Podríamos traerlo y cederlo. O intentarlo al menos. Y sobre todo, podríamos cambiarle la posición, podríamos mejorar las skills, rendimiento defensivo-ofensivo. Todas esas cosas se las podríamos mejorar a un Ferran Torres, que es importante en esa selección española. Pues mira, no esperaba este intercambio para nada, pero me parece una operación muy interesante. Me parece una operación muy interesante. Pero hay que pagar más. Es el City, viene de gastarse 300 millones. Dejaos la pasta en Bernardo. Dejaos la pasta en Bernardo, que yo quiero venderlo. No esperaba este intercambio, pero me gusta. Y vamos a intentar hacerlo. Lo que pasa es que aquí tengo que negociar directamente, ¿no? Tengo que negociar 93 de valor. Ferran Torres, 127. Bernardo Silva. 30 millones sería lo justo. 30 millones sería lo justo. 19. Pep, te has gastado más de 300 millones. 30. Pep, te has gastado más de 300 millones. 30. Ferran, me puede interesar. Pero es que me la quieren colar. Es que 19 millones es colármela. Es que 19 millones es colármela. Mira que la operación me ha parecido interesantísima, ¿eh? Porque nos quitábamos a Bernardo Silva. Traíamos un jugador joven, 23 años solo, Ferran Torres. Jugador español, que lo tenemos de titular en la selección española. Para seguir potenciándolo nosotros aquí en Madrid. ¿Qué la operación? ¿El intercambio? ¿Que ha salido así de la nada? Ha sido buenísimo. Pero
Claro, es que Pep... Es que si me quieres dar 19 millones y Ferran, pues la llevas clarísima. La llevas clarísima, porque claro, si yo vendo a Bernardo Silva, valorado en 127, lo voy a vender por 150, 160, incluso más. Y Ferran, que está valorado en 33, creo que era, a lo mejor lo saco por 100. O por 110, 120. Tiene una ganancia bastante importante. Así que no quiero estafas. Lo siento, Pep, pero no quiero que me la cueles. Y es por eso que rechazo tu oferta. Vale, oferta rechazada. El partido que tenemos ahora contra el Deportivo Alavés, Seth Mendizorroza, Camavinga, que no ha debutado al campo, Cucurella, que no ha debutado al campo, y... Tomiyasu, quizá. Sé que sería mover mucho la estructura defensiva, pero venga, Tomiyasu, debutas. Tomiyasu, calienta que debutas. Tomiyasu, Cucurella y Eduardo Camavinga al campo. Para ganar y golear al Deportivo Alavés, Casemiro, que partía como suplente, ha salido y ha marcado. Mbappé, Haaland. Mbappé, Haaland. Bueno, dos de Mbappé, dos de Haaland y uno de Carlos Enrique Casemiro. Pero cinco victorias frente a la vez. Y tres puntitos más, tío. Dalte y sacas a Ferran de la operación y mira cuánto te da. Hostia, tendría que haber hecho eso, ¿no? Tendría que haber hecho. Fallo mío, sí, tendría que haber hecho eso. La verdad que tendría que haber hecho eso. Bueno, llegará otro equipo. No sé si el City tampoco... Yo creo que City tampoco tenía mucho dinero, ¿eh? Yo creo que City tampoco tenía mucho dinero para pagar. Luis Cruz al Tondela. Bien, empezamos a sacar jugadores del filial. Algo es algo, aunque sea de 1-1, tío. Pero hay que sacar más, ¿eh? Hay que limpiar más. Más ofertas, por favor. Tira alguna oferta aquí. Ya, así, de repente. O Roberto Rivera, de cesión. ¿Os imagináis? Creemos que era la persona adecuada. Vale, renovamos con la selección española. No ha habido problema. Objetivos: llegar a la final del mundial. Bueno, es que estos objetivos no tienen sentido. El contrato dura un año. El objetivo es ganar la Eurocopa. El objetivo es ganar la Eurocopa. No prometo nada. No prometo nada, tío. No prometo nada. Ahora ha subido 91 de media. Yo que me alegro. Rafael Varane a sus 30 años sigue subiendo de media. Mañana regalo la sub, vale. Sí, no te preocupes. El Almería, revelación de la Copa, ¿no? Único equipo que no juega en primera, que se ha metido en los cuartos de final. Contra ellos vamos a jugar este partido en primera, aquí se están en primera. Y vamos a ver el debut de Roberto Rivera, quizá. Lo que pasa es que cargarme a Mbappé no me gusta demasiado. Me cargo a Mikel. Lo siento, Mikel. Todo cariño, ¿eh? Cargo a Mikel. Porque si yo no quiero quitar a uno de Mbappé que viene en racha. Clarísimamente. Cubo al medio y... Creo que tampoco voy a cambiar nada más. Simulación rápida para enfrentarnos a la Almería en el Bernabéu. 2-0, victoria. Con gol de Mbappé y gol de Haaland. Es que están en racha los dos. Hay que aprovechar este momento. Pues nada, nos vemos mañana en Jerry Test. Era directo largo, ¿eh? Por un momento pensé que no renovabas y por eso llegó Nueva Zelanda. Cuando he visto Nueva Zelanda me ha asustado un poco. Cuando he visto la oferta de Nueva Zelanda me ha asustado un poco. Los neozelandeses estaban a tope, esperando que se me acabase contrato para mandar la oferta, ¿eh? Es que la ha mandado el mismo día que se me acababa contrato y me mandaba a España la renovación. Nueva Zelanda me quería a toda costa. Y no. Y no. Buen intento, pero no. Va a ser que no. Sea todo el mundo bienvenido. ¿Puedes continuar con la andadura? Sí, hombre, sí. Sí, que podemos.
Subestima a los jugadores al próximo rival. Creo que no. Y no deberían hacerlo. No deberían hacerlo. Ganamos 3-0 al Bayer Leverkusen en la Supercopa de Europa. Pero no es mal equipo. No es mal equipo el Bayer Leverkusen, ¿eh? Con Claesson como titular, ¿eh? Ojo, Claesson como titular. Grande Claesson, tío. Grande Claesson. Ahí que está cedido por nosotros. Es el Rijen de Ibrahimovic. Ojo, Militao, 85 de media. Muy bien, Militao, muy bien. Muy bien. Vale, creo que no voy a hacer ningún cambio. Partido de Champions, están los titulares todos bien. Y ahí vemos al Bayer Leverkusen, que juega con Azpilicueta, Pacheco, Getbaifer, Rosengraven, Gómez, no sé si Sergio Gómez. No sé qué Gómez puede ser ese. Demir Bayfred por delante, Florian Wirtz, que esta vez ya no como medio centro defensivo, sino como medio derecho. Una posición más lógica. Leon Bailey a la izquierda y en punta Claesson. ¿Es Claesson? Pues contra Claesson, contra Florian Wirtz, contra César Azpilicueta, Fernando Pacheco. Vamos a enfrentarnos en el Bernabéu en la segunda jornada de esta fase de grupos de la Champions, después de ganar al Lokomotiv de Moscú, que estaba jugando con Gorluka de portero. El otro equipo del grupo era el PSV. Si el PSV no gana, tiene un problema. Yo lo digo, Si el PSV no gana al Lokomotiv de Moscú, tiene un problema. Porque el Lokomotiv de Moscú está jugando sin portero. Vale, vamos a ver qué tal nos va. Vio la victoria. Parán ha subido a 91 de media y se está viniendo arribísima. O Valverde, Valverde que rompe, balón para Haaland, 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 Haaland. Deja Pacheco. Va a poner el tren. Deja de nuevo el Bayer Leverkusen. Cabeza al lanzamiento, remata de Leija, atrapa Pacheco. Ex canterano. Bueno, sí, el ex canterano del Real Madrid. Fuera de juego. Y a volver a empezar. Para Casemiro. Va a filtrar para Valverde, pero no lo consigue. Y vaya Leverkusen que va a salir. Mendy ha venido aquí a cerrar y ha dejado toda su banda libre, tío. Mendy. Qué mal defendido eso por parte de Mendy, Qué mal defendido Mendy esa jugada. Marca Florian Wirtz. Marca el Bayer Leverkusen. Te lo he dicho antes, que tiene buen equipo. Que no era la típica que hacen los entrenadores en rueda de prensa, ¿no? De... un equipo que juega bien, no sé qué. No, no. Es que el Bayer Leverkusen tiene buenos jugadores y ha marcado Florian Wirtz porque... Es que Mendy ha defendido muy mal la jugada. ¿Cierto? Vale, he tirado la falta. Ya me la he tirado la falta. Creo que tengo que darle más potencia, tío. Tengo que probar a darle más potencia. Va muy flojo. Creo que le he querido meter el efecto este que va hacia abajo. Pero... Alan con Odegaard, balón para Valverde. De cara para Haaland y salva a Pacheco. Otra vez. Pacheco empieza a ser pesado. Cuando un portero rival empieza a ser pesado, mal. Odegaard. Busca espacio, se gira. Se hace le cae a Trent, con Odegaard de nuevo. Odegaard buscaba el pase, es corner. Y lo va a poner Odegaard. Remata a Haaland, atrapa Pacheco. Pacheco quiere darnos el partido, Odegaard con Haaland, Haaland devuelve a Odegaard. Ha perdido, recupera ahora a Odegaard. En ese balón suelto y vuelve a perder. Tren. Cuando terminamos de marcar Valverde. Valverde no ha estado rápido para pasar la Mbappé. Ahora sí, y Mbappé que pone el centro, segundo palo para la entrada de Erling Haaland, que marca el gol del empate justo antes del descanso. Un gol que estábamos mereciendo, pero vamos, como que llevamos 7 tiros. Estábamos mereciendo como que llevamos 7 tiros. Pacheco ya ha salvado más de una y dos. El Leverkusen ha llegado una vez en una contra, que Mendy ha defendido mal y ya, tampoco ha hecho más. Tampoco ha hecho más, tío. A ver si podemos
marcar el segundo gol, a ver si Pacheco permite marcar un segundo gol. Con Trent, con Valverde, con Haaland, mira el balón para Odegaard y ahí está Martin Odegaard. Y hace el 2-1, bien, los noruegos apareciendo. Un momento de dificultad para remontar el partido. Lo tomo con calma el Leverkusen y yo tampoco que tenga mucha prisa. Juega Mendy, Kylian Mbappé y el de Kylian. A lo largo recupera De Ligt. Valverde, balón por dentro para Odegaard, Odegaard. Que la deja para Oyarzabal. Al Pacheco. Y van varias. Se da mal, para mi gusto. Pero Valverde, balón de De Ligt con Oyarzabal, de nuevo De Ligt con Casemiro. Varane, De Ligt, Casemiro jugando con Valverde, este con Haaland, tira la pared. Dentro del área Valverde, pierde antes de poder sacar el disparo. No hay problema. No hay problema. Incluso que intenta atacar ahora. Vemos que el ataque posicional les cuesta bastante más y no consiguen hacer nada. Casemiro. Y al largo, a nadie. Y aprovecho para hacer los cambios. ¿Qué falta nos hacen, Oyarzabal? No me está terminando de gustar. No me está terminando de gustar la aportación de Mikel Oyarzabal. La veo escasa. Después Rodrigo. A ver, Rodrigo en punta. Bueno, puedo sacar a Mbappé en punta y poner a Rodrigo en banda. Más lógico, ¿no? Quizá. Y a Kubo, Kubo, te voy a dar libertad, ¿vale? Kubo te voy a dar... Te voy a dar libertad. A ver qué hace Kubo. A ver, Rodrigo, ¿qué tal? Se ha quedado en plantilla esta temporada por delante de Vinicius. Y Reinier. Reinier que ya ha tenido buenos minutos. Su partido contra la Real Sociedad tuvo muy buenos minutos. Gol y asistencia. Pero ahí Varane, muy bien. Buena recuperación de Varane. Reinier con Valverde, abriendo para Rodrigo. Rodrigo es... Se frena. Ha habido un rebote ahí, ha acabado perdiendo. Leverkusen que va a intentarlo, ¿eh? Y tiene tiempo. Ojo, la espalda de Trent. Se van bien a cerrar. Vale, vale, vale. Minuto 88, ¿eh? Minuto 89, recupera Rafael Varane. Balón nuestro. Minuto 90 ya de partido. Se está acabando esto. 1 de descuento. Casemiro abriendo para Kubo. Va a ser la última. Va a ser la última. Kubo, vamos a ver qué hace el japonés. Aguanta. Toca para Trent. Voy a terminar yo la jugada, ¿eh? Vale, no hay fuera de juego, no hay fuera de juego. ¡Oh! Balón a la frontal. Bastante fuerte. Y no sé por qué ha pitado, porque la había ganado con Reinier. Y Rodrigo quedaba solo, pero bueno. 2-1 ganamos al Bayer Leverkusen. ¿Puedo entrar a la simulación? Mejor que vamos rápido. Aquí lo vemos, 11 tiros, 4 oportunidades de gol. Tan solo una llegada de Bayer Leverkusen que ha acabado en... Ese gol de Florian Wirtz en la primera parte. Los noruegos nos remontan. Los noruegos nos dan la victoria. Y sumamos 6-6 en este inicio de Champions. También pleno de victorias. Este inicio de liga con 6-6. En este caso partido, no puntos. Pues con todo esto. Y poco más. Vamos a dejar el directo de hoy. Espero que os haya gustado. A partir de la semana que viene los directos serán más tarde. Que creo que beneficiará a todos. Y sin más, nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.